Respecto al marco de regulación de la vivienda, tenemos que ser conscientes de que ya ha entrado en vigor la ley de vivienda, que establece y que, junto con los reales decretos ley que ya se han adoptado, establece topes máximos para el alza de los alquileres del 2% este año, del 3% el año próximo, y después se referirán a un índice que está en elaboración. Y de la misma manera, la ley de vivienda ya prevé que las personas vulnerables pueden extender en un año la duración de los contratos justamente para tener esta protección.